Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos, familia, a esto que es Apasionadas en el Aire. Un momento que compartiremos con ustedes para mimarnos, para cuidarnos. Charlaremos de temas que tienen que ver con la vida, con nuestra existencia y con nuestra felicidad. Y como todos los viernes, te digo que tenemos invitadas especiales y también nos iremos a viajar a algún lugarcito muy especial, como todos los viernes. Bueno, y ahora le vamos a contar quiénes nos acompañan hoy. Así es, como todos los viernes nos viste Narciso Moverán, Laura, con una calza, en mi caso, negra y una remerita súper de verano multicolorida. Yo tengo un pantalón pescador bien cortito, negro también, y una blusita blanca un poquito traslúcida para empezar hermosa esta temporada. Así es. Y tenemos unos zapatos, si los pueden enfocar, divinos, unos estiletos, ¿todavía no los vemos en la cámara? ¿Podemos ver? Ah, ahí está. Unos estiletos de Valquiria. Jessy Castro nos acompaña siempre, todos los viernes. Yo, fucsia y Jor. Y los míos son color naranja, bien flúor, bien divinos para este verano, para que no pasemos desapercibidas divinos, en ningún lado. Divinos, gracias, divino. Valquiria. Gracias. Y bueno, nuestro peinado es de Santa Creus, Marcelito y Roxy, que nos peinan para todos los viernes, para estar un poco, bueno, acomodadas para ustedes. Bello, divino, también gracias Marcelo, gracias Roxy, porque todos los viernes nos miman también, sí, claro, nos miman un poco. Bueno, y nuestra piel la cuida Arbel. Así es. Con esta crema de Ordenie, les voy a mostrar, que nos suaviza, regenera, humecta e hidrata. Como todos los viernes, gracias Tere por acompañarnos también. Sí, gracias Arbel. Así que bueno, y tenemos una invitada hoy. Sí. Que nos vino a visitar de la escuela, del IPENDO 77, que la invitamos a que pase porque tiene algo para decirnos. ¿Sí, Eve? Sí. A ver, Eve, más acá, tardes. Acá en medio vamos a pasar. Perdón. Ahí está. Bueno, buenas tardes, soy Evelyn Capomassi. Los vengo a invitar a la 32ª edición de la Expo Contable de parte de IPENDO 77, que se va a realizar el próximo viernes 8 de noviembre, a las 19:15 el acto de apertura y a las 20:15 el fogón. La entrada es abierta para todo público con un alimento no perecedero, así que los esperamos, están todos invitados. Ay, gracias Evelyn, alumna mía, así que te agradecemos por haber venido. Por una apasionada. Sí, sí. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias, Eve. Gracias. Gracias. Así que, gente, lléguense. Hasta el IPEN el viernes que viene, viernes 8. Eve. Bien. Bien. Bueno, ahora, como siempre, te invito a que pasemos a nuestra cocina, mate de por medio. Y bueno, esta vez con un tema bastante importante. Ya se viene el veranito, empezamos a descubrirnos un poquito más. Y bueno, empezamos a ver algunas cositas que por ahí no nos gustan. Pero bueno, tranquila, no empecemos con cosas raras, pero bueno, pasemos. El tema, pero vamos a decir el tema que no, que hoy vamos a charlar un rato en la cocina, que es nosotras y el cuerpo. Acompáñanos. Qué temita este, Sí. Vamos con la sobremesa, estarán tomando cafecito en la casa, estarán con el tecito. ¿Viste que hay algunos que toman té? Sí. Ah, nosotros tomamos mate. Nosotros tomamos mate, ya las invitamos a las chicas con el mate.
Y bueno, hablar de la mujer y el cuerpo también tiene, ¿no?, una trascendencia especial, porque en realidad las mujeres somos bastante críticas con nosotras totalmente, mismas. Totalmente, totalmente, mucho, ¿no? ¿Verdad? Sí, por supuesto, y por eso siempre en nuestras charlas decimos cómo influye la autoestima, o sea, el aspecto físico con nuestra autoestima, ¿no? Claro, porque es la opinión que tenemos acerca de nuestro cuerpo y cómo repercute en el interior. Claro, porque en realidad es como que queremos encajar en un canon que viene de Occidente y que nada tiene que ver con nosotras, porque en Occidente las mujeres son altas, flacas, piel muy blanca, rubia, ojos azules, y bueno, es como que no encajamos en eso, es como que debemos amarnos a nosotras mismas primero para poder estar conforme con lo que somos. Sí, yo pienso que la belleza en realidad es algo subjetivo, que para cada persona la belleza es diferente. Ay, me mira Evelyn. Uh-huh. Y bueno, y nosotros tenemos que rescatar aquella parte del cuerpo que realmente nos agrada y poder resaltarla, porque todas tenemos algo bello. Sí, claro. Pero somos sí. tan críticas, escrutamos tanto nuestro cuerpo y estamos tan por ahí tan expuestas que sí. eso hace que, bueno, nuestra autoestima se caiga. Sí, fíjate vos cómo nuestro cuerpo está todo el tiempo siendo examinado, juzgado. Y no solamente por el hombre, digamos, sino también por las mujeres, que son las más duras en esto, ¿no? A veces cuando nos ponemos a mirar, a ver si la otra encaja dentro de los límites de belleza impuestos en la época. Porque en todas las épocas la belleza fue cambiando. Claro, antes era bella una mujer regordeta, claro. que exuberante. Claro, pero fíjate vos cómo tenía que ver esto con lo biológico, porque antes las caderas... Una mujer con mucha cadera era algo bello. Uh-huh. Tenía que ver con lo biológico, claro. también, ¿no? Con el hecho de poder alimentar a sus hijos. Uh-huh. Después, con el tiempo, fue cada vez viniendo la mujer más flaquita. Sí. Y bueno, es como que queremos entrar en eso. Y gastamos mucha energía. Mucha energía, mucho tiempo. A veces nos sometemos a cirugías, a tratamientos muy muy drásticos, uh-huh. muy dolorosos y a veces que hasta hacen poner en riesgo la vida misma. Sí, ¿cuántos casos hubo? Sí, muchísimos, ¿no? De querer parecernos a otra persona y que en realidad, bueno, nuestro cuerpo tiene una razón de ser, tiene un sentido biológico y si es así, tiene un porqué. ¿Y qué le encontrás a tu cuerpo? ¿Cuánto lo amás? Porque en realidad es el cuerpo... Es como el vehículo, es el medio por el cual estamos en esta tierra. Y nacemos con este cuerpo y morimos con este cuerpo. Y en realidad lo más hermoso que podemos hacer es amarlo. Es quererlo tal y cual es. Agradecerle a este cuerpo que nos lleva y nos trae a todas partes. Claro. Y por claro este cuerpo estamos hoy acá también. Claro que sí. Bueno. Pero como siempre se nos termina el tiempo en el mejor momento. Ya estamos sobre la hora del la primer pauta publicitaria, sí nos dice Agustina. Así que nos vamos y nos encontramos dentro de un ratito. Claro. Unos minutitos. Gracias. Arbel Cosmética Natural te ofrece la oportunidad de desarrollar tu negocio independiente con la mejor ganancia del mercado, sin inversión previa. Sumate como experta en salud y belleza. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Innovación Letreros, Campaña del Desierto y Almirante Brown, Marco Juárez, Córdoba. Teléfono 03472-1555-5802. Contacto ventas@innovacionletreros.com. Envíos a todo el país. Innovación Letreros.
Jessica Díaz Nails Art, manicuría básica, esmaltados semipermanentes, embellecimiento de pies, decoraciones a mano alzada y pedrería, capping, esculpidas en ángel y acrílico. Reserva tu turno por WhatsApp al 03472-437-142 o en Juan Cruz González Este, 155 de Marco Juárez. En Face, Jessica Díaz Nails Art y en Instagram, Jessica Díaz-Díaz-JD. Lotus Estética y Nutrición, espacio dedicado a la salud alimentaria y estética de la mujer y el hombre. Tratamientos corporales y faciales, depilación definitiva Soprano Ice, manicuría y masoterapia. Consultas al 0351-157-56-1170, Belgrano 835, Marco Juárez. ¿Necesitas un crédito y no sabes por dónde empezar? Empezá hablando con nosotros. En Tarjeta Marco Juárez y Local te ofrecemos el crédito más barato y seguro del mercado. Sin vueltas y con otorgación inmediata. Vení a Tarjeta Marco Juárez o Tarjeta Local a buscar el crédito a tu medida. La plata que necesitas cuando la necesitas. Más barato y rápido no existe. En Tarjeta Marco Juárez y Local te ofrecemos más servicios, porque estamos en comercios de toda la región con promociones exclusivas y la lista más completa de débitos automáticos para que estés al día sin moverte de tu casa. Tarjeta Marco Juárez y Tarjeta Local. Más servicios, más rápido, más para vos. Y bueno, ahora estamos con nuestra invitada especial, como todos los viernes, y ella nos va a dar algunos consejitos acerca de cómo alimentarnos ahora que llega el verano y que empezamos con las dietas. Ella es licenciada en nutrición y te espera en su centro de estética y nutrición, Lotus. Realmente, ir con ella es una caricia para el alma. Gisela Ceballos, con nosotros. Gracias, Gisela, por estar acá. Gracias a usted por la invitación. No, gracias por tu tiempo, que es tan importante. Gise, te vamos a hacer unas preguntitas, ¿eh? ¿Estás preparada? Sí. ¿Te viste preparada? Bueno, la primera que te queremos preguntar, Gise, es cómo fue tu trayecto, el trayecto de tu vida hasta llegar a ser licenciada en nutrición. Bueno, yo soy, bueno, los que me conocen saben que soy de Córdoba capital, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y estudié licenciada en nutrición, ahí me recibí. Bueno, mientras me hice mi carrera, trabajé en distintos trabajos de medio tiempo y una vez que me recibí, estudié estética corporal y de ahí me vine a trabajar a Marco Juárez. Sí, el mensaje por ahí que queríamos dejar es que estudiaste y trabajaste. Que se puede. Las dos cosas juntas. Se puede. Se puede. Sí, bueno, con todo esto, viste que yo estuve diciendo que se viene el verano y empezamos como, viste, a desesperarnos. Yo quiero saber si existen las dietas de moda. Si funcionan y si, bueno, si podemos identificarlas, ¿cuáles son? Básicamente, bueno, estamos en un momento donde hay mucha información y todo el tiempo nos llegan mensajes sobre alimentación. Hoy todo el mundo puede opinar sobre alimentación, entonces se crean patrones, se crean modas. Las dietas de moda existen, van cambiando de año a año, de temporada a temporada, pero básicamente las características que tienen son bajas en calorías, prometen resultados en muy poquito tiempo, entonces por eso nos llama mucho la atención, y básicamente son monótonas. Se puede llevar a cabo durante un determinado tiempo, pero no se pueden sostener en el tiempo. Eso es algo para que las puedan identificar. O sea que vos bajás mucho de golpe y después se recupera, una cosita así. En realidad, al no ser sostenibles en el tiempo, llega un momento en el que no se pueden seguir y optamos por volver a comer y ahí se genera el efecto rebote. Aparte de un periodo excesivo donde hay una restricción calórica, el cuerpo lo toma como una amenaza. Entonces, como mecanismo de supervivencia, empezamos a ahorrar calorías, se activa nuestro metabolismo, entonces se enlentece, provocando la subida de peso. Ese es el efecto rebote. El efecto rebote. Ah, mira vos. Eso no lo sabía. Qué importante, ¿no? Qué interesante. Saber todas estas cosas. Sí, porque uno entra a hacer cosas que por ahí no tiene ni idea. No, aparte que uno lo busca en internet, buscamos en Google y ahí nos ponemos a dieta y después pasan estas cosas. Tal cual. ¿Tienen efectos en la salud? También traen muchas consecuencias. Claro. Básicamente, bueno, en la hipoglucemia, mareos, cansancio, sobre todo fatiga, si el cuerpo no recibe las calorías que necesita o no se adapta al estilo de vida de cada persona, puede traer consecuencias mucho más graves. Cada persona necesita
un tipo, una cierta, un cierto tipo de calorías, una cantidad, perdón, de calorías que otro? O sí, cada persona necesita una cantidad de calorías, necesita también unos nutrientes, depende también, por ejemplo, nosotras las mujeres, depende en la etapa en la que nos encontremos, si estamos por ser mamás o estamos, ajá, en la etapa de la menopausia o estamos en crecimiento, necesitamos ciertos requerimientos nutricionales que es necesario que lo cubramos con la alimentación. Claro. O sea que no hay una dieta para todo el mundo, hay una dieta para cada persona. Claro, no hay una dieta estándar, claro. Por eso es muy importante a la hora de tomar la iniciativa de iniciar un plan alimentario o de empezar a cuidar la salud, acudir a un profesional, claro, de la salud. Sí. Bien. Y Gise, ¿alguna recomendación para el veranito y que las mujeres, viste, quieren ponerse la bikini y, bueno, comer saludablemente? Bueno, básicamente lo más importante es, en el caso que es quiera planificar una alimentación, ir a un profesional donde se evalúe en cuanto a su actividad física, su contextura y se calcule, digamos, un plan óptimo para esa persona. A nivel general, bueno, es importante el agua, el consumo de frutas, de verduras. Creo que el secreto de todo, siempre digo a mis pacientes, que no hay un solo caminito para poder bajar de peso, hay muchos caminos. Cada camino es especial para cada persona. Entonces, lo más importante es encontrar ese camino. La variedad para mí es el secreto, poder comer de todo, disfrutar y no olvidarse que la comida es placer. Ah. Entonces, no someternos a dietas totalmente estrictas. Justamente te quería preguntar si es posible tener una dieta saludable, ¿no? Alimentarnos saludablemente sin perder el placer por la comida, sin perdernos este placer, porque es tan lindo. Soy partidaria totalmente de que la comida es placer, entonces se puede diagramar una dieta, una alimentación totalmente variada y cubriendo también la parte del placer. Ah, perfecto. Gise, nosotros te agradecemos, nosotros la vemos todas las semanas a Gise, nos atiende con esas manos mágicas, que realmente es como que no nos queremos ir de tu centro, y bueno, que hayas venido acá, es un placer, es un gusto. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Gracias. No, gracias, gracias Gise, las espera en Lotus, así que bueno, Gise, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Así que nos vamos ahora a otro corte y volvemos, como dice Soldán. Sí, y nos vamos de viaje. No, la música se nos perdió. Mundo Tecno, venta de telefonía, informática e insumos tecnológicos. Teléfono 03472-431-877. Encontranos en Belgrano 756 de Marco Juárez. Mundo Tecno, medios que facilitan tu vida. Julieta Pereira, Makeup. Por consultas y promociones, contactarse por la cuenta de Instagram, @JulietaPereira_. Pinturería San Martín, líder en revestimiento plástico, asesoramiento en obra, bonificaciones especiales y planes en 12 y 18 cuotas con tarjeta. Te esperamos en San Martín 720 o en la nueva sucursal de Pellegrini General Paz de Marco Juárez. Halloween, desde hace 26 años, presente en todos tus festejos. Halloween, mucho más que un cotillón. Comunicate al 458-400 o al celular 155-07-918. Encontranos en 25 de mayo 371 de Marco Juárez. Halloween, mucho más que un cotillón. Santa Creu Unisex, tu salón donde encontrarás peinados para todo tipo de eventos. Barbería para una belleza masculina completa. El mejor diagnóstico junto a productos de calidad para lograr una salud capilar excelente. Turnos con Rosy al 03472-546-909 y Marce al 03472-522-487. Pedro Lino Funes, 186, Marco Juárez. Turco y Asociados, Agrimensura. Mensuras, subdivisiones, loteos, propiedad horizontal, planos para usucapión, valuaciones, relevamientos topográficos, cartografía, avisos de proyectos y estudio de impacto ambiental. En Belvice, Pellegrini 38 y en Marco Juárez, Belgrano 1037. Turco y Asociados, Agrimensura. Diseño Integral, Barbero Tavares. Especializado en diseño gráfico, publicitario, marketing y diseño de interiores. Trabajamos integrando múltiples recursos creativos con el objetivo de brindarle las mejores herramientas para potenciar su marca e identidades. Podemos ayudarte en logotipos, flyers, invitaciones, tarjetas personales, identidades corporativas, ilustraciones, etc.
Contactanos por WhatsApp al 03468-546-487, por Instagram, arroba Jacqueline Barbero Tavares Design, y por correo electrónico, jacquelinebarberotavares@gmail.com. Llegan las graduaciones, las fiestas, ¿y todavía no sabes qué ponerte? Valquiria, siempre pensando en vos. Todos los modelos de la última tendencia en sandalias y estiletos para tus pies. Vení, te esperamos en San Martín 822, Marco Juárez. Bueno, ya volvimos. Y quiero agradecer a Multipack, ¿sí?, en envases descartables, que hoy nos presentó esto para que les mostremos a ustedes. Cuando necesites algo, dirigite a Multipack San Martín 830. Y también agradecemos a Hugo Piva, que hoy nos ha renovado el mobiliario. Así que gracias, Deco House. Gracias, Hugo Piva. Así es. Y en este tercer bloque nos vamos de viaje. Sí, en esta oportunidad nos vamos a Buenos Aires. Y también hicimos un pequeño recorrido por La Boca Caminito, ¿sí? Y bueno, como sabrás, Buenos Aires es un centro súper turístico, es una ciudad súper de luces, ¿no? Y bueno, y Caminito más específicamente es un callejón, ¿sí?, de paseo, que tiene un interés y un valor cultural y turístico muy importante. Y también tiene algo muy especial, ¿no? Sus casas que son coloridas, que es es como una costumbre barrial que se difundió o la impuso el gran y destacado pintor Quinquela Martín. Y aparte, ahí se inspiró la música para una canción de tango, Caminito. Yo quería decir, antes de irnos al videíto, que viajar te reduce el estrés e incrementa el bienestar emocional. Así que, señora, señor, váyanse de viaje lejos o cerca, porque seguro que van a disfrutar y va a ser un placer. Sí. Y nosotros nos vamos ahora a Buenos Aires con este videito. A ver si viene el videito. Ahí viene el videito, que lo vamos a ver. Vamos a disfrutar. Hola, para apasionadas. Estamos en Buenos Aires. Acabamos de llegar al Teatro Colón. ¿Listas para entrar a una visita guiada? Después de un día de lluvia, por la mañana, ha salido el sol y tenemos un día maravilloso. Y acá estamos con todas las chicas que nos acompañaron. ¡Saluden! ¡Hola! Para apasionadas, en una mañana de domingo muy fría, estamos acá en la Plaza de Mayo para mostrarles la Casa Rosada. Estamos por ingresar acá al Cabildo con el grupo. Aquí estamos en la Avenida de Mayo. Mostramos un poquito. Allá hacia el final podemos ver el obelisco. Y aquí la catedral tan imponente. Aquí están los restos del general Don José de San Martín. Bueno, seguimos esta mañana. Hola. ¿No te ves? Ahí está. Hola. Esta mañana recorriendo acá, bien abrigaditas porque el frío, es muy grande. Para apasionadas, estamos transitando lo que es Caminito en La Boca. Mucha gente. Hay ferias de todo tipo. Acá tenemos para sacar una foto si queremos. Miren lo colorido que es. Realmente es muy pintoresco, llama mucho la atención. Mira. Todo dice que empezó con el artista Quinquela Martín, que le empezó a dar color al barrio. Fíjense, miren esto. Cada balcón, cada ventana,
alguien que nos recibe, que nos abraza, que nos contiene, descubriendo esta bella caminito con sus negocios escondidos. Con un acordeón. Con Mafalda por todos lados. Esto es muy, muy bello. Es increíble. Hacía tantos años que no venía por acá que, bueno, hasta me despierta emociones de niña. Bellos los colores, bella la gente. Acá nos cruzamos con otra apasionada. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué viaje, Jorge! ¡Qué viaje! ¡Cuántos recuerdos! Divinos. Le mandamos un saludo y muchos besos a las chicas que nos acompañaron en esa oportunidad. Y también quiero saludar a Ali Madrid, que nos mira todos los viernes desde Los Urgentes. Sí, yo quería decir que ese viaje a Buenos Aires realmente fue muy especial. Divino. Fue un viaje donde disfrutamos de una manera que no nos imaginábamos. No nos imaginábamos. Y bueno, también resaltar las bellezas que tiene la Argentina. Totalmente. Y Buenos Aires sobre todo, que tiene tantos espacios para descubrir, tantos muchísimo, lugares, muchísimo. La noche, el día. Sí, pero nos faltó la música de Caminito, te digo que casi la canto yo. Nos faltó Caminito, pero bueno, estuvimos paseando en La Boca y realmente un placer. Recorrimos otros lugares que ya le vamos a traer, sí. Ya vamos a compartir. Y un beso a todas las chicas que estuvieron en agosto con nosotras en Buenos Aires. Sí, y bueno, queremos agradecer también aquí al lado que tenemos un sillón divino. Ya lo agradecimos, Jorgelina. Pero yo lo quiero agradecer de vuelta. Ah, bueno, dale. Sí, agradecer a este señor de Cohouse que nos trajo hoy otro sillón para decorar nuestro espacio. Para amolar nuestro set. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo viernes. Esperamos que haya sido, bueno, placentero compartir con nosotras. Y recuerden que este programa se repite los sábados a las 13, los lunes a las 17 y los martes a las 23. Así es. Y bueno, nos despedimos, no sin antes dejarles este mensajito. Viví el aquí y ahora. Cuida tus pensamientos y palabras. Agradece. Siempre agradece. Y apasionate. Porque si no te apasionas vos, no te apasiona nadie. Hasta el próximo viernes a las 14. Chau, chau. Chau, chau.